Bueno, Boca está en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Pasamos después de sufrir lo que no está escrito en los penales. Yo decía en los videos previos al partido que me parecía que este partido contra Nacional iba a ser bastante similar a la serie del 2016. Y la verdad, no me imaginaba que iba a ser tan parecido. Hubiese preferido que sea un poquito menos parecida y que Boca pueda haberlo liquidado en los 90, como yo creo que ha merecido en el partido. Creo que en un momento del partido estaba más para el 3-1 que para el 2-2. Pero bueno, Boca, por errores propios y por un poquito de suerte también que tuvo Nacional, tuvo que ir a patear penales. Y bueno, ahí se hizo grande el Chiquito Romero y ha dejado Boca en cuartos de final, en donde también ha pasado Deportivo Pereira. Creo que fue la sorpresa de octavos de final, que venció Independiente del Valle. Yo te digo que Independiente del Valle le tenía fe hasta para eliminar al Palmeiras. No sé por qué, creía que Independiente del Valle, con esta reciente historia copera, podía llegar a meterse hasta en semifinales. Pero bueno, perdió contra el Deportivo Pereira, que bueno, nos tocó en el grupo y todos decían que era fácil, pero mirá, ya está el Pereira en cuartos de final. Por otra parte, también el Palmeiras se avanzó en ese duelo que tuvo contra el Atlético Mineiro y son Deportivo Pereira y Palmeiras los que van a ser los rivales en semifinales del ganador de Boca, de la llave de cuartos, entre Boca y quien pase de Racing y Nacional. La verdad que yo personalmente prefiero, por supuesto, a Nacional. Está ganando su serie 4-2. Tiene un partido en el cilindro donde es muy complicado. Nacional, para mí, en Colombia demostró ser un equipo donde se le puede entrar, se le puede meter mano. Y yo creo que, si tengo que lanzar un pronóstico, que no me gusta mucho lanzarlos, pero me da la sensación de que el Racing de Gago en Argentina lo va a terminar pasando y por ahí tengamos un duelo argentino en cuartos de final. Yo la verdad prefiero Atlético Nacional. Pero bueno, ahora lo que nos ocupa es hablar del duelo de octavos de final. Y bueno, ustedes saben, o si llegás de primeras a este canal, saben que a mí no me gusta hacer una cronología del partido y después hablar de lo que pasó en cada momento del partido, sino que te comento a grandes rasgos los puntos positivos y negativos y lo que tenemos que, digamos, guardar para el futuro y que tenemos que cambiar para el futuro. Voy a empezar como Boca pasó a cuartos de final, y la verdad que es un video para hacer de forma positiva, con los puntos positivos, valga la redundancia. A ver, por supuesto, lo positivo está pasar a cuartos de final, porque pasar a cuartos de final en un momento en donde por ahí sos el único equipo argentino que pasa a cuartos, si Racing queda fuera. La verdad, River quedó en el camino y era importante también ganar y dar el golpe para decir, bueno, ustedes se quedaron afuera, el Super River de Michelli se quedó fuera de la Copa Libertadores, Boca sigue. Y Boca está a un par de llaves, a un par de fases nada más de meterse en una final de Copa Libertadores. Cuartos de final ya tienen otro gustito que octavos de final. Tienen otro gustito y tienen también otros rivales de mayor envergadura. Porque la verdad que lo de Nacional hoy, si bien nos ha complicado y estuvo muy cerca de mandarnos afuera de la Copa, la verdad que era para ganarlo por un par de goles, a mi entender, lo que fue el desarrollo del partido. Ahora Boca tiene un par de semanas, tiene 2-3 semanas para preparar la llave de cuartos de final. Quedó a las claras que a Boca le falta algunas cosas. Quizás sería bueno buscar algún que otro refuerzo más, sobre todo en la parte del mediocampo. En la parte de la defensa volvió Rojo. Yo creo que volvió bien, es importante que haya tomado ritmo. Otro de los puntos positivos también es que Rojo ha vuelto y ha tomado ritmo. Pero fundamentalmente, si yo tengo que hablar de los puntos positivos, me quiero quedar, y probablemente la miniatura vaya por este lado, con el nivel de Valentín Barco y la personalidad que tuvo, no solamente Valentín Barco, sino Ceballos, a la hora de lanzar los penales. ¿Vos viste cómo agarraban la pelota? Iban hasta el punto del penal. Eran con una confianza, pero extrema, los dos. Ceballos, que pateó el primero, esa pelota, la pelota del primer penal, después de que Boca haya empatado 2-2, un partido que mereció ganar, esa pelota estaba prendida a fuego, la del primer penal. Y el pibe Ceballos, que Almirón, esto es otro de los temas, Almirón lo dejó afuera durante casi toda la serie a Ceballos. Ceballos agarró la pelota y dijo, yo pateo el primero. Pateo el primero y lo pateo con una calidad bárbara. Y Barco, que esto sí, acá sí que me quiero centrar. Barco, que fue la figura excluyente del partido. Boca está armando en este pibe un absoluto fenómeno. Porque no solamente el tipo juega bien, el tipo tiene una categoría diferente, el tipo tiene una zurda brillante. Además lo pusieron de mediocampista, que es donde a las claras, por su técnica y su calidad, tenía que jugar, no podía estar
encasillado en lateral izquierdo. Parco no solamente es un diferente, no solamente tiene una capacidad bárbara para jugar, y no solamente tiene una personalidad impresionante que lo hace entrar a estos partidos muy chivos contra Nacional y jugar a un nivel bárbaro, sino que además Boca está convirtiendo a este pibe, a este pichón de gran jugador, para no decir pichón de crack, en un jugador curtido a sus apenas 20 años. Creo que ni siquiera 20 años tiene Barco. Y lo está convirtiendo en un jugador curtido. ¿Cómo? Enfrentándolo a partidos como estos. Contra tipo de Nacional grande, fuerte, que te cagan a patadas, que te miran a la cara y te dicen, ¿qué hace vos haciendo un no-look pass? ¿Qué te pasa? Hubo un momento que hubo una trifulca ahí en donde Barco era el protagonista y el tipo no se amedrentó, se quedó plantado ahí mirándolo a la cara a un tipo que me dio una cabeza y media más que él. La verdad que Boca no solamente está sacando a un gran jugador para el mundo, te diría, no solamente para la selección argentina, sino que además lo está curtiendo. Es un tipo que va a tener personalidad para jugar donde sea, mundiales, Champions, lo que sea, Barco te lo va a jugar y no se va a asustar gracias a estos partidos que está jugando y a la forma en la que lo está jugando. Para mí Barco fue la figura excluyente del partido. Por supuesto, también destacar, como dije antes, la personalidad que tuvo Ceballos para agarrar la pelota y patear el penal. Eso me pareció cuando había Ceballos agarrar la pelota y yendo para el punto del penal, cuando era todo pura tensión, dije, loco, ¿cómo puede ser que a este pibe que pidió patear el primer penal vos lo hayas tenido en la serie todo el tiempo en el banco? ¿Cómo puede ser? Pero bueno, y por supuesto Romero, que se hizo grande en los penales, tener un arquero de ataja penales es importante. Yo a Romero no sé si lo tenía tanto como ataja penales, porque si bien atajó esos penales contra Holanda, que nos dieron la máxima alegría que tuvimos hasta el Mundial 2022, si bien pasó eso, es verdad también que tuvo las dos series contra Chile en donde apenas le atajó un penal a Arturo Vidal. Entonces es como que a Romero no sé si lo tenía tanto como ataja penales, pero la verdad que atajó dos penales muy buenos, sobre todo el primero, me parece que estuvo bien pateado y Romero lo atajó muy bien. La verdad, para Romero, un aplauso. Sí, hizo olvidar a Rossi, Romero. O sea, el hincha de Boca no lo olvidará, lo aplaudirá seguramente cuando, si Rossi le toca volver a pisar la bombonera, pero creo que estamos bien cubiertos ahí en la parte de los penales. Por supuesto, los minutos de Rojo, importante. También el hecho de que Cavani, si bien no jugó bien y se perdió un gol abajo del arco donde parecía que reían los memes porque decían que en vez de Cavani había entrado Cristian Sancho, que se parece muchísimo a Cavani, pues la verdad, cómo definieron una pelota que le quedó abajo del arco fue increíble. Así que bueno, tenía todo el sentido de que haya sido Cristian Sancho y no Cavani el que haya estado, pues la verdad que el problema es que Cavani no tenía fútbol. Viene falto de fútbol, no tiene quizás ese ritmo que tienen otros jugadores de Boca en este momento. Entonces yo creo que eso un poquito lo notó. Pero cuando Cavani empiece a tomar ritmo, yo creo que va a ser un jugador diferente y que le va a aportar muchísima clase al ataque de Boca. Y sobre todo yo creo que va a liberar de presión a muchos de estos jugadores, como Barco, por ejemplo. Muchos jugadores incluso más grandes que saben que descansan en Cavani, descansan en una figura internacional. Hoy quiero decir, y quiero dejar claro acá en este video, me quemo en este video, diciendo que para mí Cavani se va a cansar de hacer goles en Boca, a pesar de que haya arrancado medio torcido. Me encantó que la Bombonera lo haya aplaudido cuando salió a Cavani, porque a pesar de tener un mal partido, mostró que lo respeta y mostró que le abraza la decisión del tipo de venirse de Europa y jugar con la camiseta de Boca. Ahora, puntos negativos. Rápidamente, no me quiero centrar mucho en esto, quizás lo haga en otro video diferente. Pero bueno, es cierto que para mí lo peor de Boca se vio después de los goles de Boca, sobre todo en el primer tiempo. En el primer tiempo Boca metió un gol y rápidamente se lo empataron. ¿Por qué pasa esto? Para mí, porque Boca, primero que retrocede mal, de hecho el gol es de un retroceso bastante malo que hace todo el equipo de Boca, pero sobre todo Fabra, que viene al trotecito y justo por ahí meten el gol. Sino que además Boca, yo creo que el gran problema que tiene es que no sabe dónde recuperar la pelota. En los partidos que jugamos contra Newell's en la Bombonera o incluso contra Gimnasia de La Plata, Boca buscaba recuperar la pelota alto, con una presión más bien coordinada, y todo el equipo se movía en función de eso. Eso no lo vi en toda la serie.
Boca fue a Uruguay a refugiarse atrás y en este partido donde tuvo que ser protagonista, por un lado los defensores retrocedían demasiado cuando Boca perdía la pelota y los delanteros presionaban, entonces Boca quedaba como demasiado largo. Por eso a mí no me gusta esto de, bueno, este partido nos guardamos, este partido salimos a buscar el partido allá arriba. No, no, no. Vos tenés que tener una idea más o menos fija, porque si no los jugadores se desconciertan y pasa esto, se abre el equipo, se hace largo y termina pasando lo que pasó ahora, que Boca era un equipo muy permeable contra un rival con más jerarquía que Nacional, creo que pudimos haber sufrido uno o dos goles. Aún así yo creo que Boca, digamos, en líneas generales, mereció pasar los 90 minutos. Creo que en un momento el partido estaba para un 3-1 clarísimo, a tal punto de que Almirón empieza a hacer cambios, saca a Cavani, saca a Rojo para que descanse, como diciendo, bueno, acá de contra Boca lo liquida fácil, Nacional no había hecho absolutamente nada el segundo tiempo, y bueno, cuando empatan el partido, era obvio que la gran mayoría de las crónicas de hoy lo iban a estar matando a Almirón por haber sacado a Cavani y haber sacado a Rojo. Pero la verdad es que yo no lo critico tanto por eso a Almirón, sino por haber sacado en el minuto 59, porque esos cambios de Cavani y Rojo lo hizo a los 70. En el minuto 59 saca a Merentiel, muy bien, sacó a Merentiel, un delantero, para meter ¿qué? A un 7, a Ceballos, para ganar el partido rápido de contra con un tipo que es súper filoso. No, para ponerlo a Weigand, un jugador que, está bien, salió de Boca. Yo a Weigand siempre que juega, digamos, mal que mal lo banco porque es un jugador de la casa. Pero la verdad es que vos fuiste a buscar a Blondel porque Weigand no te gustaba. Entonces fuiste a buscar como a otro 4 que era tuyo, que te gustaba a vos, para al final terminar jugándote los minutos más importantes de tu vida en Boca con Weigand. Y lo sacaste al goleador de tu equipo para meter a Weigand en vez de meter a Ceballos. O sea, sí, lo voy a decir. Para mí ese es un cambio cagón, la verdad. Sacar a Merentiel para meter a Weigand es un cambio cagón. Por más que vos adelantes a Advíncula. Si no, pero Advíncula fue a jugar de extremo. No fue a jugar de extremo a Advíncula. Y si no, fíjate, una jugada que sucede 4 o 5 minutos después del cambio, en donde Medina sale jugando, quiere abrir para Advíncula y Advíncula está demasiado atrás para llegar a la pelota. Eso quiere decir que Advíncula estaba de carrilero, no estaba de extremo. Así que no me venga, que bueno, pero lo que pasa es que Advíncula jugó de extremo. No jugó de extremo. Ese cambio era Merentiel por Ceballos, si lo quería ganar de contra y golpear jugando de contraataque. Así que bueno, en líneas generales quiero que me dejes tu opinión en caja de comentarios. Yo te voy a resumir lo que me pareció a mí. Para mí positivo el nivel de los jugadores, sobre todo el nivel de Barco. Las vueltas también de Rojo, los minutos de Cavani. La verdad que en cuanto a jugadores en sí, positivo lo de Boca. El nivel de juego de Boca, bueno, fue un partido para 3-1, la verdad. Si hubiésemos quedado fuera, creo que también lo hubiese dicho. Boca mereció ganar 3-1 el partido y se lo empataron con una jugada. Bueno, que hay que analizarla también porque tiene sus cosas. Pero en sí el nivel de juego de Boca no me pareció criticable. Criticable. Mejorable seguro, pero no sé si tan criticable. Así que lo pongo en un nivel medio. Y el nivel, lo negativo claramente, Almirón. No solamente por su planteo en Uruguay, sino también por su planteo, por sus cambios en Argentina. Yo creo que esa es claramente la nota negativa. Yo no quería usar la palabra cagón en la ida, porque la verdad que me parecía que Boca se estaban jugando cosas muy, muy importantes. Era un momento como para tirar un poquito más bien para adelante. Pero bueno, en este caso, donde Boca se ganó, donde Boca se es alegría ahora mismo, ahora todos los hinchas de Boca están contentos, están en un cuarto de final, es momento para que el propio Almirón se dé cuenta de que no puede ser un técnico cagón, porque yo no recuerdo a un Boca que haya ganado la Copa Libertadores con técnicos cagones. Así que bueno, mirá, creo que eso habría que cambiarlo de cara a próximas series. Boca, no sé si quizás sí toma recaudos si Boca va a Brasil, si Boca va a Colombia, una cancha muy fuerte, pero la Bombonera tenés que ir para adelante y espero que esto sea lo que Almirón se lleve de cara a próximas series. Lo voy dejando acá, déjame tu like si te gustó, por supuesto suscríbete al canal y nos vemos la próxima. Chao.